Acabo. Buenos días, siendo las 11 horas con 45 minutos del día jueves 13 de junio de 2019, vamos a dar inicio a esta sesión número 13 de la Comisión Edilicia de Calles, Estacionamiento y Nomenclatura. Para poder continuar, le voy a pedir al regidor Héctor Medina, quien funge como secretario de esta comisión, si pasa al punto número 1. Muchas gracias, buenas tardes a todos. El punto número 1 es el registro de existencia de declaración de propiedad. Ciudadano Gustavo Jesús Navarro González, presente. Ciudadano Antonio Gómez, presente. Ciudadano José Arturo Casillas Peña, presente. Ciudadana Magdalena Espinosa Martínez, presente. Ciudadano José Antonio Becerra González y Ciudadano Roberto González Gutiérrez, presente. La comunidad de Sonia Martínez, tenemos 5 de 6 por el país de Ecuador. Perfecto, muchas gracias. Entonces vamos a continuar con el punto número 2. El punto número 2, propuesta de orden del día y en su caso aprobación. Punto número 3, solicitud del arquitecto Gustavo Torres Orozco, delegado municipal de Capilla de Guadalupe, para cambiar la nomenclatura en el plano catastral de la calle Margarita Maza de Juárez para que se llame Dorados de Villa. Punto número 4, solicitud del ingeniero Alfonso Gómez Arias, director responsable del proyecto Barrio Reaccionamiento Los Olivos, que se encuentra en la delegación de San José de Gracia, para dar nomenclatura a las realidades que se encuentran dentro del mismo. Punto número 5, solicitud del arquitecto Gustavo Torres Orozco, delegado municipal de Capilla de Guadalupe, para reconsiderar su petición para que inicie la dirección cuente con elementos de tránsito permanentemente. Punto número 6, solicitud del licenciado Alejandro Solano Rosas, subdirector del tránsito municipal, para que se oficialice un cajón de estacionamiento para carga y descarga en la calle Pedro Moreno número 49, que se encuentra dentro de la delegación de San José de Gracia. Punto número 7, solicitud del licenciado Alejandro Solano Rosas, subdirector del tránsito municipal, para que se coloque un señalamiento de límite de velocidad de 30 km por hora en un tope en la calle 5 de Mayo, al cruce del Gama, dentro de la delegación de San José de Gracia. Punto número 8, solicitud del licenciado Alejandro Solano Rosas, subdirector del tránsito municipal, para que se autorice la colocación de nomenclatura hecha con bronce, paper o acero dentro de la calle 5 de Mayo y Atama, dentro de la dirección de San José de Gracia. Cabe señalar que los gastos que venían por cuenta de los vecinos de esta calle. Punto número 9, solicitud del licenciado Alejandro Solano Rosas, subdirector de tránsito municipal, para que dentro del fraccionamiento de los sauces se coloquen plantas de nomenclatura y se ponga orden en la manera de estacionarse. Asimismo, solicita se realicen rondines a fin de evitar las carreras de autos y motos dentro de la rota pista. Punto número 10, solicitud del licenciado Alejandro Solano Rosas, subdirector del tránsito municipal, para pintar un cajón de estacionamiento en la calle Pedro Moreno número 281, dentro de este municipio de este particular de Morelos. Punto número 11, solicitud del licenciado Alejandro Solano Rosas, subdirector del tránsito municipal, para pintar un cajón de estacionamiento para carga y descarga en la avenida López Mateos al cruce de García Ramos dentro de este municipio de Tecatitlán de Morelos. Punto número 12, asunto relacionado con el proyecto de la Universidad Nueva Ciencia sobre pintar en algunos puentes peatonales del municipio. Punto número 13, informes sobre asuntos puntos tratados en la Comisión de Calles, Estacionamientos y Nomenclatura concernientes a la Subdirección de Tránsito Municipal. Punto número 14, puntos varios. Y punto número 15, clausura. Bien, quien esté de acuerdo en aprobar el orden del día, por favor, levante su mano. Muy bien, una vez aprobado, vamos a pasar al punto número 3. Y pero me gustaría, antes de pasar, preguntarle si no tiene ningún inconveniente. Está aquí el delegado de Capilla de Guadalupe, el arquitecto Gustavo Torres Orozco, que trae algunas peticiones, algunos asuntos, nomás no quedaron continuos, pero no sé si tengan algún inconveniente que pase y veamos los puntos que él trae, desahogamos eso y ya continuamos con los demás, que es el punto número 3, el punto número 5 y algunas respuestas de peticiones anteriores que ya tenemos por parte del licenciado Solano. Entonces, si no tienen inconveniente, no, yo no. ¿Están de acuerdo? Sí. Muchas gracias. Bien.
Para pues, poder sacar adelante los puntos de una manera más ágil. Bien, bienvenido, licenciado. Y pues vamos a entrar de lleno con los puntos del arquitecto Gustavo Torres, delegado de Capilla de Guadalupe. Bienvenido. Gracias. Vamos a tomar el punto número 3. Ya no lo hizo mención nuestro secretario de la comisión. Y nos está solicitando, Tavo, cambiar la nomenclatura del plano catastral en la calle Margarita Maza de Juárez para que se llame Dorados de Villa. Sí. No sé si te gustaría explicarnos un poquito más de por qué esa petición. Esta petición viene porque se está regularizando esa área, ese entorno, y la nomenclatura existente, los recibos de luz, los más viejos que las personas que viven, solamente es una cuadra. Aparece como Dorados de Villa. O sea, la nomenclatura existente es Dorados de Villa. O sea, la placa. La placa. La placa, la placa es Dorados de Villa. Sí, Dorados de Villa. Y también con recibos de luz, los más antaños. Pero ¿qué sucede? Que en el plano catastral dice la revista más elevada. Sí. Yo quiero pensar que fue un error. Ah, y enfrente está una escuelita que se llama Margarita Maza, Margarita Maza de Juárez. Bueno, yo quiero pensar que fue un error a la hora de editar el plano catastral. Entonces, esta persona que está regularizando ahí, por medio de regularización de predios, está atorado su trámite o sus trámites, porque no coincide cuál es el oficial, si es Dorado de Villa o Margarita Maza de Juárez. Por hecho, creemos nosotros, o solicitamos que es Dorado de Villa, por la NCD. Sí. Miren, aquí les presento una imagen, aquí está la placa, que dice Dorados de Villa, y un recibo de un habitante de esa calle, sí. Dice Dorados de Villa. Ahí lo pueden ver. Acá hay otro. Hay varios. Sí. No encontramos uno que fuera de Javier. Este es de González Ramón y dice Dorados de Villa. Luego Martín Valenzuela Márquez, Dorados de Villa. Es 245. Aquí viene otro ejemplo acá. Este es de Barba Vargas Efraín, Dorados de Villa 243. O sea, aquí vienen tres recibos de agua potable que dice Dorados de Villa, la placa dice Dorados de Villa, pero en catastro dice Margarita Maza de Juárez. Que es el plato. Entonces, la secretaria general y el coordinador de delegaciones le solicitaron al jefe de ordenamiento, a Alfredo Hernández, pues que nos checara eso, ¿no? Y no nos ha contestado, pero ya se hizo la petición para que nos dé un visto bueno. En lo personal, o en mi punto de vista, pues como parte de esta comisión, es que pues sí es importante que en el afán de que queremos dar un ordenamiento a las localidades. ¿Nomás es una cuadra, dices? Es una cuadra. Es privada. Sí, no, sí. Aquí está la ubicación. Y la gente, las escrituras y todo está en nombre de eso. De hecho, quieren escritura, por eso está la está regular. Pero, o sea, si nosotros se oficializa, como dice el letrero en la calle,
No le afecta a nadie. No, pero de hecho le dan continuidad. Ah, perfecto, no, está bien. Le dan continuidad más bien a sus trámites que... ¿Qué tiene de hecho, que la hacer? Gente me está pidiendo, ¿verdad? Me lo detectó a mí. Están en un proceso de regularización y la jefatura de regularización les dice, no puedo regularizarte porque los datos que tú le estás dando de la calle en catastro son diferentes. Sí, no. Entonces no corresponde. Sí. Entonces la misma gente lo está solicitando. Sí, queremos que nos den el nombre real, no importa cambiar documentos, obviamente. Pero dice que ni siquiera hay escrituras. Todo lo que va a cambiar es... Bueno, sí, me refiero a que en su momento pues van a tener que cambiar credenciales del IFE o del INE, perdón, o, pero ya son cosas personales, ¿no? Sí. A lo mejor el contrato del agua tiene que cambiar de nombre, el contrato de luz y el nombre de la calle. Pero finalmente lo que tiene validez es su título de propiedad, que es el que está atravesando. Y va a quedar el nombre de los que vienen ahí, ¿verdad? Sí, y sería nomás modificar el nombre de Dorados de Villa, oficializarlo como Margarita Macedo. Pero necesitamos el visto bueno de Alfredo, ¿no? Fíjate que pensé que no había traído, es que es una copia, creí que iba a estar, pero creo que sí tiene una contestación. ¿Dónde está? Ya ves que tiene que revisar. Debido a la situación de irregularidad de este predio urbano, ambas nomenclaturas no han sido otorgadas de manera oficial por este ayuntamiento, porque la jefatura de catastro municipal y esta jefatura a mi cargo sugieren que la nomenclatura que actualmente está siendo ya utilizada por los habitantes vecinos de esta avenida, calle Dorados de Villa, sea a la que se le otorgue de manera oficial la validez correspondiente a la condición de calles, estacionamiento y nomenclatura. Eso es lo que le está diciendo Alfredo, es lo que le está contestando con el más como es copia, pero sé que no lo está contestando. Entonces ellos están sugiriendo que como en el catastro está como Dorados de Villa, cambio, no, digo, Margarita Maza de Juárez, que cambie Dorados. Que nosotros autoricemos que cambie Dorados de Villa para no tener que cambiar toda la documentación. Toda la documentación de todos. Que finalmente es una cuadrita. Ese es el. Y está validado, pues, por Alfredo. Sí, pues Alfredo está firmando. Catastro. Y Catastro. Él sugiere de parte de Catastro y de su parte que este. Que sí, que se le otorgue el nombre de Dorados de Villa en vez de Margarita Maza de Juárez. No, pero ¿existe otra calle que se llama Margarita Maza de Juárez? No. Porque aquí ya ve que termina el respeto hacia esa persona, ¿no? Que no la hacia el personaje. Pero ese su personaje lo representa en su historia. Pero es un hijo del respeto político. Entonces, que no le puede dar pasando esa persona. En un momento dado, se haga una propuesta que en forma posterior alguna calle se le ocurra. Sería ideal, que vaya bien. De hecho, es esposa de un hijo de la mujer. Por ejemplo, hacer un acto de nacimiento, ¿no? De que esté en un acto, algo así. Tiene su mérito, obviamente, por eso. Entonces, más bien pudiéramos. O sea, si nosotros aprobamos esto, proponemos en algún otro desarrollo habitacional que se ponga ese nombre, de Maza de Juárez, porque yo creo que sí le resolvemos a las necesidades de las dependencias que tienen que hacer trámites y de los ciudadanos que ya tienen todo ese nombre. O sea, sí les resolvemos mucho. Pues si están de acuerdo en aprobar el punto expuesto, por favor, de la votación. Muy bien. Excelente, gracias. Entonces nos vamos al siguiente punto, que sería el 5. Me voy a pasar del 4 al 5 por aquí, para aprovechar que está aquí en el delegado. Gracias. Es tú, también de la Junta de Cultura, para conocer su petición, para que dicha dirección cuente con elementos de prensa que no tenemos. Si me permites un poquito antes de darte uso de la voz, si ustedes recuerdan ya habíamos visto este tema, veíamos que no hay elementos, pero que no hay recurso, y finalmente un día platicando con el licenciado Solano vimos la posibilidad de que sí se pudiera llegar a un elemento de debilidad en la delegación, que realmente es muy necesaria. Todos los días ves bicicletas aventadas, gente dando trompitos, música alta, y claro que van elementos de vialidad que no tienen un horario fijo y que no se puede a lo mejor todos los días ni todas horas, porque hay que distribuirlos, ¿verdad?, por todo el municipio, y pues la gente obviamente aprovecha si están o no están y todo el mundo hace su desorden, ¿no? Y además, pues
Pues sí, cuando, como no hay un seguimiento, la gente pues aprovecha, ¿no?, para estacionarse donde no se debe, etcétera. Y obviamente cuando llegan los elementos, pues son multas y multas y multas, porque como no sabemos a qué les llegan, la gente se descuida y es hacer multas, ¿no? Eso genera molestia, problemática, inconformidad. Entonces creemos, platicando con el delegado, que si hubiera un elemento fijo, resolveríamos mucho con la sola presencia del elemento. Pero tú nos puedes explicar un poquito más y luego también el licenciado que nos dé su punto de vista. Gracias por el espacio. Yo cuando entré un poquito antes a trabajar, como estoy, es una parte donde estoy preocupado por la educación vial, sabemos que es un problema. Y el antecedente es hace 3-4 administraciones había un elemento ahí fijo, o sea, vivía ahí, más cáncer de Antonio Hernández, tenía su vehículo y había un cierto respeto a esta persona, luego varios años ahí, pues, ¿te acuerdas? Y ya hubo ausencia por algo, alguna administración hubo ausencia, y yo veo latente y preocupante la ausencia de vialidad permanente. Yo me respeto con el licenciado cuando le llamo, me siento, ahí está la necesidad, ahí la pude, pero no es suficiente, o sea, la pude y nos apoya en todo momento, pero seguridad pública tampoco, bueno, lo voy a aceptar, tampoco es suficiente porque hay un servicio de seguridad pública y pues se aleja. Y ahorita me ha tocado ver motocicletas arriba de la plaza, en sentidos contrarios. Todo ahí se usa todo lo que da, ahorita es su fiestita en el lluvias. El estacionarse en esquinas y todo eso es todo el año, es lo normal, podemos ir hablando de lo normal, pero las motocicletas andan de un lado a otro sin su casco. Me ha tocado ver en sentido contrario. Es un problema. Ha habido algunos incidentes. Recuerdo el problema que hubo con Joel, el abogado aquí en tesorería. Ha habido accidentes muy lamentables por la ausencia de él. No quiere decir que vamos a disminuir el accidente que va a pasar, pero bueno, sí vamos a disminuir. Y es preocupante. Yo que lo vivo ahí, no puedo ni explicar. Si los invito un viernes de 7 a 11 de la noche, nos subimos, los invito a ver. Porque un punto puede ser en el Amazonas, donde tú puedes apreciar todo lo que pasa un viernes en la noche, un sábado a la noche, un domingo a mediodía, esa lista de siniestra. Vehículos también con sonido alto. No sé, o sea, la verdad es de necesidad, no es un gusto, es necesidad. Licenciado, ya me ha externado que carece de elementos, que carece de realidad, pues, de patrullas, pues, y me lo ha dicho, me ha externado, es difícil apoyar. Pero estamos gestionando, estamos haciendo algo para, no lo quiero ahorita, pues, pero quiero expresarles el problema. Yo entiendo bien que no hay elementos, entiendo bien que hay bajos recursos, o sea, yo lo entiendo bien. Y hay esto en todas las áreas, o sea, hay carencia de, y lo entiendo bien. Y la visita y el tiempo que me dan ahorita es de verdad externar, es de primera necesidad. En su momento, valórenlo, gestiónenlo, no sé cómo. Y no solamente creo que es para Capilla, no sé su problemática, pero para Capilla sí, de verdad sí es. Tú me nos mencionabas una que se hacen las multas, entonces de ahí se recauda pues un fondo, entonces pudiera hasta de ahí mismo cubrirse. Yo había escuchado, bueno, parece que no había presupuesto como para pagar a esta persona, y bueno, de los folios podría ser, o sea, de los folios justificados, no va a ir a llegar a piqui. No se trata de eso. Se trata primero de poner orden. El orden vía. Y ya de ahí, obviamente, sancionar a todos aquellos que no se ajustan a la regla. Hubo un ejemplo de una señora molesta que le habían mencionado a su hijo y iba a la motocicleta. Y
molesta y me llegó y te hablan así, bueno, ¿y qué pasó? No, pues impresionaron a mí, pero ¿cuál motivo? Pues es que no traían casco. ¿Ah? Y le dije, oiga, ¿me aseguran que no traían casco? Sí, ya pasé para la multa. Dije, venga, y yo le ayudo a pelear con los de realidad cuando me aseguro el contrario, cuando ellos hagan diferencia. Ahora, por favor, pase a pagar su multa. Si su muchacho no trae casco, y la verdad es que el 90% de las multas son reales. Y, o sea, yo no creo que es un margen de, ¿sí?, de injusticia muy, muy, muy por debajo. Lamentablemente no nos gusta que nos llame la atención. Me voy a estacionar 2 minutos. Mira, me ha tocado presenciar a mí en lugares para personas que no se pueden estacionar. Y estando en el oye, espera, ¿es que se llama el café? O le tocaba tocar con una amiga, ¿sí?, que por cierto ahí se puso al tú por tú con el elemento, le hablé a la licencia, y aquí está él. ¿Se puede hacer algo? No, que era primero porque hizo una falta, y segundo la forma en que trató el elemento. Entonces, cuando la gente tiene disposición y reconoce, tal vez, bueno, vamos a mediar, por lo menos un descuento extra, no sé, pero así con esa actitud, ¿no? No, no. En sus 8 meses, si me permite, licenciado, ¿cuántas multas le he pedido que condone? No. O sea, no le pido que condone, porque si pregunto, oye, ¿es que es complicado? No, es que está mal, basta, o sea, pues, digo, y ha ido familia mía. Exacto. Y de hecho te voy a decir, la verdad, pararon a mi papá y me habló de que, agarra la multa. Agarra la multa por lo que dice. Y hicieron el folio. Yo tengo un folio de mi vehículo en amarillo, ya lo tengo, o sea, lo pago. O sea, sí, tenemos que yo estoy en esta. Claro, en esta esa línea. Sí, claro. Sí. Yo sí quisiera aportar algo, si me lo permite. Ya hemos comentado en varias reuniones en la delegada de la comunidad, que algo muy lamentable con los motociclistas, aunque es una necesidad de andar en moto, hay muchos accidentes, sobre todo en Colombia. Entonces yo quisiera cambiar un poquito, porque hay que protegerlos. Y la manera de protegerlos es que el reglamento que ya está establecido se respete, y que directamente realmente va el casco, o sea, ¿no? Sí, entonces esta comisión yo creo que apoya para que en su momento dado, si hay alguna multa, alguna procedimiento, se respete, se lleve. No, sí, no, yo estoy totalmente de acuerdo. Y eso es el beneficio de la persona. Pues nomás es solicitar un elemento, y sí, ¿cree que existe la posibilidad? De hecho, quiero participar en el inicio, porque este tema, casi en cada comisión, bueno, o sea, sabemos las necesidades. Para mí sí es incluso una injusticia que una delegación, más aún Capilla de Guadalupe, teniendo poco más de 15 mil habitantes, no tenga un elemento de vialidad de tránsito, un vehículo. No sé cómo andan el tema de seguridad pública, pero para mí lo ideal es que cada delegación tuviese un vehículo para vialidad y tránsito y un vehículo de seguridad pública con sus respectivos elementos. Creo que este tema, más que de nosotros, por ser nosotros regidores como legisladores, es más bien del poder ejecutivo. Yo creo que ahorita estamos en tiempo que se debe de considerar para el presupuesto de egresos 2020 y el tema de la nómina de la plantilla personal, que considero que tenemos el suficiente personal dentro de la administración pública como para, pues de los mismos personas que ya están trabajando, hoy les invitamos a que mejor te integres acá. Yo creo que hay que verlo, podemos mandar mejor un oficio a la presidenta municipal como jefa del ejecutivo. Yo creo que estamos en tiempo para verlo, para el presupuesto y la plantilla personal, de solicitar más espacios para elementos, en este caso de vialidad y tránsito, y para que a partir del 1 de enero de 2020, cada delegación, pues no sé si vehículos, pero por lo menos ya elementos que puedan atender las necesidades de la delegación. Sí. Yo sí estaba en Capilla de Guadalupe. En los horarios esos que tú comentas, Gustavo, plantines y mañana, como aquí en Tepa, pues sí es un caos. Si no se pone orden, pues la gente va a seguir haciendo desorden. El tema de las multas, efectivamente, es nada de 2 segundos. No, nada de 2 segundos, ahí está tu multa. Sí me ha tocado ver los elementos de tránsito que
quitan o prenden la torreta, pero, ah, sí, ahorita, y no pasa nada, se van, y luego hasta los mismos ciudadanos dicen, ya no regresa, aquí me quedo, hasta no aplicar la sanción, ¿sabes qué? Ni 2 segundos te doy, estás en un línea amarilla, estás en un lugar para personas con alguna discapacidad, estás en doble fila, ahí está tu ticket. Bien. Sí. El licenciado ya me lo ha estrenado, que es muy difícil ahorita. Mi propuesta no es de que me lo solucione. Sí, no. La verdad, concuerdo contigo. Sí, sí, sí. Más que aquí en Guadalupe. Debe de haber ahí más elementos, dos más uno y una y un vehículo. Pero sí gestionado a través de la presidenta municipal como jefa del ejecutivo. Sí. Y incluso este año, por lo menos un elemento ya, antes de hacer todo el presupuesto y la plantilla de personal, ¿no? No sé. Sí, pero yo estoy de acuerdo y nada más, bueno, yo le pedí a Gustavo, vente a la comisión, expónlo, porque muchas veces nos llega una solicitud y carecemos de elementos para su sí, aunque creo que también no, está muy claro. Está muy claro, pero pues qué mejor de oírlo de quien está ahí. Y obviamente, pues el licenciado Solano, que no está ahí fijo, pues es el que recibe las, ¿sí? las quejas, los catorrazos, todo. Sí, sí. No sé si usted quiere mencionar algo que ya hemos platicado y que, pues a lo mejor vamos a concordar con lo que dice el regidor Chacho. Definitivamente, nosotros qué quisiéramos ir y, a ver, pongan un elemento, pero finalmente nosotros somos legisladores y el ejecutivo tiene que entrar en acción, pero si es aquí donde se presenta, porque nosotros somos los representantes de las necesidades de la ciudadanía, entonces nosotros podemos hacer un poco de empuje para que el ejecutivo lleve a cabo esta petición. Pues a mí me parece. No solo de la ciudadanía regidor, sino también de las direcciones quienes presiden. Y así, con esta inquietud, usted lo ve, que yo lo veo doblemente, las necesidades internas que tenemos, yo les pediría una vez más que sí nos apoyen y nos apoyen en serio. Las exigencias, como siempre se los he dicho, las exigencias internas y externas son demasiadas, pero no hay respuesta por parte de nuestros superiores. Y podemos tener 4 o 20 sesiones y vamos a estarnos quejando lo mismo y no vamos a buscar soluciones. La situación ahorita sí es muy apremiante. Qué bueno que están enterados, que se están preocupando por normalizar todo esto. Yo les pido una vez más que sí existe el compromiso. Lo sé que lo tienen y que están muy dispuestos a apoyarnos. Somos una dependencia necesaria ante la ciudadanía. Yo les pido que nos ayuden a tener esa importancia, ese espacio que nos merecemos dentro de ellos. Que no seamos una dependencia de castigo. Que se nos dé la importancia que se requiere como tal. ¿No? ¿Y estamos trabajando en esto? Somos, la verdad, sí, estoy muy, 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 muy preocupado por las situaciones. De la misma sé que hay mucho trabajo que hacer, sí, y pero solo vamos a poder. Esta vez que estuvimos, que fuimos a Guadalajara, nos acompañó la licenciada, ¿no? Y fuimos a hablar con el doctor Macedonio, después de esta mañana viene de Guadalajara para verificar lo de las paradas de los urbanos. Ah, qué bueno. Sí, mañana a las 10 de la mañana viene y así mismo también para retomar los cursos para los semáforos. Ah, pues sí, afortunadamente sí tuvimos una reacción muy positiva y rápida al llamado, a la petición que se hizo, de la misma forma también con el licenciado. Sí, yo creo que si nos esforzamos un poquito podemos hacer muchísimo, no solo por nosotros, sino por todo lo que representamos nosotros ante la sociedad. Sí, las necesidades las vemos día a día. Yo salgo al recorrido, voy a la Capilla de Guadalupe, veo las necesidades que hay, la falta de respeto del ciudadano hacia la ley y el reglamento. Yo creo que sí, la presencia sí es necesaria. Estamos viendo que
volviendo 10 años atrás, no estábamos de esta manera como estamos ahorita, cuando las necesidades de toda la población son mucho más. Si anteriormente pues, mandábamos diario 12 elementos con una unidad y estaba de base Capilla, Guadalupe, San José de Gracia, que son las regiones más grandes, y eventualmente mandábamos a las restantes. Yo sí les pido pues, hacer un voto de compromiso, de un poquito más por la dependencia solo, no se pueden hacer las cosas. Sí, no, y ahí te reitero el trabajo que hemos hecho todos nosotros en esta comisión de movilidad de la separación, entrenamiento, aprovecharlo, dar más fortaleza a tu dependencia. Y aprovechando de la visita que tuvieron en Guadalajara y que está capiendo al otro presente, también darle seguimiento a la petición del señor, era Rodolfo, entiendo que también hay una necesidad de transporte público ahí en la delegación. Nosotros no somos los que otorgamos permisos para transporte público, pero sí podemos, como dice el regidor Gustavo, empujar. ¿Cómo? A través de tránsito municipal, que vayan guiando, en este caso se llama Rodolfo Navarro, que vayan, lo vayan guiando para qué es lo que tiene que hacer, a dónde tiene que acudir, para que le den ese permiso de transporte público tan necesario. Ahí la delegación me llamó para igual ya hicimos la contestación, pero igual Gustavo, para que tú también estés enterado del tema, ¿eh? ¿Qué más quisieron nosotros? Ahí está el permiso, no nos compete a nosotros, pero sí se puede asegurar. Si gusta llevarse el oficio, yo creo que o sea, ya lo tiene elaborado. Ya está elaborado. Para que se informe de la misma forma licenciada llevarse a usted, pero aprovechando el espacio. Sí, es correcto. Sí. Y enterando con hablando de elementos, ya estás aquí. Sí, sí. Ya hago tránsito, va a ser tránsito, va a ser mediador en ese tema. Si no sabes qué, no lo conozco, pues, si no, pues te traes el ojo. Mira, hay que hacer esto, esto, esto y esto, los requisitos son estos, hay que utilizar. Si mañana viene lo que indica la oficialidad, ¿no? Y es lo que indica el oficio. Sí, así es que se acerque eso. Sí. Lo pregunto porque también a mí me ha llamado y no sé ni qué contestar. Sí, ya. No estuve en la comisión. Ah, entonces sí. Vimos. Si hubiera estado, se lo habría que contestar el propio tú. Tiene razón, porque sí está contestado. No, perfecto. Bien, entonces, pues yo creo que ni siquiera lo sometemos a votación, o sea, estamos en el acuerdo. Simplemente yo creo que con la comisión hacemos un compromiso de a mí me parece muy buena la propuesta que hace Chacho, que es de, vamos a contemplarlo y le vamos a dejar esa tarea al licenciado, que es quien presenta el presupuesto, y si tenemos que quitar a alguien de taller municipal que no hace nada, pues lo pasamos allá, porque hay mucha gente que no hace nada, eso es real. Ah, entonces, de veras, vete, ojalá vieras. Entonces, pues contemplarlo en el presupuesto y obviamente nosotros, viendo las necesidades, es un punto para aprobar el presupuesto que presenta, que es parte de nuestro plan. Eso sí lo podemos ver. Lo que vamos a contemplar el presupuesto del próximo año, porque también tiene las otras delegaciones. Sí, perfecto. Sí. ¿Lo dejamos en la copa? Gracias. Y me voy a pasar a explicar del punto número 13, nada más explicar un poquito cómo la dinámica que estamos llevando en la comisión, que es, estamos viendo aquí los puntos, las solicitudes, por ejemplo, aquí tengo varias respuestas de solicitudes que tú nos has pedido para la delegación, por ejemplo, un cajón de carga y descarga en la calle Antonio de Cervantes, cruce con calle Centenario. Entonces, nosotros tomamos la dinámica de, para nosotros puede ser viable, pero finalmente le pedimos a Vialidad que nos dé un punto de vista, ya después de haber hecho un chequeo, nos dice si es viable o no es viable. Sí. Y si es viable, pues se lleva a cabo, y si no, pues no, pero finalmente hay que contestar cualquiera de los. Sí. Entonces aquí tenemos las respuestas, nada más que sepas que sí, vale. Sí estamos trabajando en eso y que a veces no salen las cosas al momento. Y quiero aprovechar, me acaba de llegar una petición de un ciudadano, de Capilla López, de una ciudadana,
que me dice, yo veo todos los días un cruce de los semáforos, que es el de la calle Porfirio Díaz y Centenario, digo, y la entrada de los sauces, y me dice, oye, Gustavo, no sé si ustedes pueden hacer algo, pero como no está balizado, un vehículo queda acá, otro queda acá, el otro quiere pasar y el otro quedó a medio carril, no sé, la gente no sabe dónde pararse, a lo mejor no nos hemos enseñado a conocer cómo funciona un semáforo. De antemano agradecerle, licenciado, que ya están funcionando porque duraron partidas sin funcionar. Pero sí está esa problemática desde que se instalaron. No hay balizamiento. Entonces la gente, pues sí, hay quien sabe respetar, hay quien no, pero que si ven la rayita, sí, sí su inconsciente se prenda. El detalle de esto, perdón, es que el balizado representa el Estado. No, sí, por eso fue que no se equivocaba. Sí, ya sería cuestión de que nosotros, bueno, ustedes como regidores de la comisión, le hagan la petición a la licenciada Nena para que ella la solicite, si se lo autoriza, para que el municipio sea quien balice. El detalle de todo esto, por supuesto. Sí, también cuestionar este recurso, ¿de dónde vamos a...? Mañana que vengan estas gentes del Estado para que comenten. Son diferentes áreas, yo lo sé, nos van a decir, no, ¿sabes qué? Es otra área, nosotros no nos pues, ¿qué área? Yo creo que el detalle no es quedarnos, ellos no lo van a hacer, pues ya no lo hacemos, ¿sí? Pues, pero obviamente... Pero obviamente, si nosotros en un lugar no es de su competencia lo que estamos solicitando, pues que nos digan dónde y le damos seguimiento. Yo creo que hay que quitarnos esa mentalidad. Sí, le decía el licenciado. No, yo creo que hay que apoyarnos en eso. De si la Secretaría de Movilidad no le compete eso, pues entonces tú dime a dónde. Y nos echamos la mano, porque finalmente nosotros sí tenemos que dar la respuesta a la ciudadanía. Y a mí, nada más, denme la oportunidad de gestionar una recusa y yo me cargo de ellos. Ok, ¿les parece bien? Vamos a dirigirle un acuerdo a la presidenta de ese balizamiento y vale. Si ella nos dice que lo haga el municipio, lo haga el municipio, y si es el Estado, ok, contéstame por escrito y usted le va a seguir. Balizamiento de las carreteras estatales que pasen por la mancha urbana, porque fíjate, es Capilla de Guadalupe, pero también San José de Gracia, Pegueros es federal, pero sería... Sí. A la SCT y a, sí, sí. Y a la dependencia encargada del Estado de Jalisco. Así es. Pero así en las carreteras que pasan por manchas urbanas de las poblaciones de nuestro municipio. Que se haga la petición a solo para Capilla. Es correcto. Es correcto. Tenemos el contacto todas las encimas interesadas en el gobierno con respecto a eso. Eso nada más el detalle es. Nos lo autorizan, nos vamos a quedar, ya no vamos a tener que hacer. No, pero primero es solicitar que balicen, sí. No que nos den permiso de nosotros balizar, sino que balicen y que la de que nos contesta. Que los tiempos para ellos van a ser 6-7 meses de años después de eso, porque ya lo tenemos bien visto, no es la primera vez que se hace la petición. En respuesta en ocasiones es inmediata, en ocasiones son 6-7 meses, si es que no. Pero es peor que pase la administración y no la exactamente. Eso sí es verdad, sí. O sea, yo prefiero esperar 6 meses y no que es el 2021. Sí, qué peligro. Una llamada a la presidenta, a la encargada, y a lo mejor esos 6 meses se convierten en otro. Exactamente. Y fíjense, yo creo que como nosotros le contestamos a la ciudadanía, yo muchas veces les digo, insiste, es que ya fui y no me resolvieron, insiste,
Porque aquí le damos prioridad a veces a lo urgente, pero también a quien tiene constancia. O sea, son tantas las necesidades que a quien tiene constancia. Entonces, nosotros en instancias más arriba tenemos que hacer lo mismo. O si no hubo respuesta, ahí te voy otra vez, otra vez, otra vez. Y ya lo hemos visto, así hemos conseguido cosas, ¿no? Entonces, es también ser constantes y persistentes en las peticiones y en las solicitudes. ¿Verdad? Bien. Yo quisiera regresar justo en lo siento, porque esto nos está poniendo en la punta de prioridad. Y efectivamente, en este momento no hay elementos para cambiar la piedra. Pero ¿qué vamos a hacer? Las personas se siguen subiendo en chismón, pues van a enchantar esto, andan también confundiendo. ¿Qué vamos a hacer? Como comisión, pues lo decía, ¿no? Porque hicimos un planteamiento de presupuesto para 2020, para que haya más adelante, pero también es una buena. Parece necesario. Bueno, buena observación, no creo, pero eso es, como les comentaba hace rato, nosotros como no somos más bien legisladores, tendríamos que para este año pedirle al licenciado en su voluntad, en su disposición que él tiene, de mandar un elemento, pero lo más importante, exhortar en este caso a la presidenta municipal como jefe del ejecutivo, a que ella, como jefe del ejecutivo, dé la orden a Tránsito Municipal de enviar uno o dos elementos para la obligación de cualquier producto. Yo creo que ese sería el conducto, que sé que él da buena disposición y una voluntad de licenciado de cambio. En base a lo que viene, claro está. Uno de los puntos que se trató también aquí, pues actualmente es el apoyo para los operativos, para los estudiantes, también de nada. Sí, o sea, todos estos temas, esto ya ven que para poder realizar la colimetría tenemos que estar certificados, le solicitamos la certificación y ya no van, bueno, van a ser elementos, pero van a ser peritos. O sea que sí, ya especialistas en exactamente, así es. Y eso, pues afortunadamente, de las peticiones que hicieron, tuvimos muy buena respuesta. No, qué bueno. Y Gustavo, como delegado de Capilla de Guadalupe, también quisiera una buena respuesta de parte de los regidores de la comisión. Ojalá con un enchoco a la jefa del ejecutivo, que bien para este año. Por lo menos un elemento, ¿no? Inclusive el fin de semana, que es cuando más broncas tienen. De hecho, los horarios en que más problemas. Pues es que son más. Exactamente. Y los horarios exactamente. Y finalmente lo hacemos por escrito, pero también será de manera personalizada. Porque a veces un escrito no basta. ¿Claro? Entonces le creamos un escrito para que conste que sí estamos haciendo esto. Pero también se lo explicaremos y se los pondremos de manera personal para que haya una respuesta a esto. Gracias. Sí. Bueno, pues creo que en cuanto a asuntos de Capilla, sí, todo. Entonces, pues agradecemos mucho. Gracias, delegado. Gracias, sí. Que nada más que agradecerles y también soy el pendiente de lo que se va a hacer y gracias por la voluntad y la forma. Al contrario, es a ti por chanquear. No me quiero nada. Hola, muy delegado. Gracias. Entonces, regresamos al punto número 4. Número 4. Va. Creo que ya va a ser más ágil la cosa. Sí. Soy el ingeniero Alfonso López Arias, director responsable del proyecto para el tratamiento de objetivos, que se encuentra en la delegación de San Cierre, ese cuaderno de objetivos de la que se encuentra en la. Bien, pues es, gracias, es una solicitud para la nomenclatura. Déjenme ahí la respuesta de. Miren, si quieren ver el razonamiento, aquí está. Las calles que están sugiriendo son Agustín Melgar, 20 de noviembre, López Mateos, Juan Escutia, Javier Hernández y 16 de septiembre. Esas son las que están solicitando. Creo que, nada más, checar el oficio porque creo que todas son continuidad, nomás Javier Hernández
desafortunadamente ahorita no para hacer las inversiones de los proyectos. De hecho, hace como un año más o menos, y se hicieron dos de los que tuvimos, que fue la de Arturo Bacardes en Proponesa. Nada más que nosotros sí alcanzamos a reemplazar algunas tarjetas que teníamos de reserva, pero parece que ya no. Mi dinero, como son controladores, no se puede más de reserva. Sí, pues miren, los nombres que les mencioné, todas son continuidad, incluso Javier Hernández, nada más, en el plano dice nada más Javier Hernández, y ya se checó en otro acuerdo de ayuntamiento, donde ya hubo una oficialización de esa calle, es doctor Javier Hernández, no es nomás Javier Hernández, ¿sí? Pero son esas, desde septiembre, Agustín Melgar, López Mateos, 20 de noviembre y Juan Escudero. Todas son continuidad de... No hay conveniente por parte de la jefatura de la calle. Entonces, ¿están de acuerdo a favor de levantar su mano? Doc. Favor de la dos. Perfecto, nos vamos al punto número 6. Y empezamos con las solicitudes de... Solicitud del licenciado Alejandro Marrosa, solicitud del Consejo Municipal, para que se realice un cajón de secretamiento para poder descargar la ley de Pedro Moreno Candelaria, que es el tratamiento de la decisión de San José de la Sierra. Entonces, ¿también descarga la calle Pedro Moreno? Sí. No sé si ya se checó. Sí, de hecho, llegar. Bien, aquí está la luz, no manda pedazo. No está la fotografía. No. Nada más viene la petición de usted y la petición del delegado de San José y del ciudadano, exactamente. Bien, en este, yo la verdad, bueno, que tengo una fotografía aquí en este lugar. Nada más, yo siento que no, porque hay una, es una ferretería que está exactamente en la esquina de Fuentes Tecno. Es casi para un negocio. Sí, prácticamente. Lo hemos estado viendo que... Enfrente hay una tienda, una boutique, no hay otro negocio, así como, y estuvimos checando los tiempos, y la verdad, sobre la calle siempre está desocupado. No hay forma de que decir, bueno, es que se estacionaron, se estacionó el carro y atrás. Es que siempre está lleno, hay muchos locales, muchos negocios. Prácticamente sería un estacionamiento particular. No diga más. Ya. Y no con eso. Sí, no. Exacto. Muy bien. Entonces estamos en el acuerdo de que no procede y es correcto. ¿Sí? Claro. Para darle contestación, Muchas gracias. Nos vamos al punto número 7. Solicitud del licenciado Alejandro Salón Rosa, solicitud del municipal, para que se pruebe el funcionamiento de la Universidad de Santa Cruz, y un tope en la calle 5 de mayo, que puse la cama de la delegación de San José de la Sierra. ¿Ese era 8 gustos, Dick? Sí, también. Mire, aquí traigo unas fotografías. Ya encontré las de San José de Gracia. Si se fijan, pues esta.
Es exactamente la esquina, es una esquina donde siempre está desocupado. Las veces que vamos a recorrido siempre ha estado libre el espacio. Y, no, y la otra es... es esta otra, la calle. No sé si lo quiera pasar un poco, ¿no? Es esa. Aparte del tope que nos solicita, es también la nomenclatura, así es, con cierto tipo, con características específicas. La norma no tiene ningún inconveniente que se reemplace. El detalle es nada más ahora sí que por estética. Sí. Es el punto número 8, ¿no? Que está usted hablando de. Ah, sí, es que mira, primero, digo, perdón, el séptimo es el límite de velocidad, o sea, el estacionamiento y todo. Ajá. 5 de mayo, incluso con Aldama. Así sí. Es. El octavo, usted me está platicando de la nomenclatura de la misma. Los tres puntos. Ah, pues abordando ese tema. Sí. Si está. Si está. Si está. El tema de la nomenclatura. Pues ya se está trabajando con las placas. Sí. Yo soy de la idea de que pues nada más debe ser uniforme. Sí. Nada más un solo diseño, porque si no vamos a tener de chile, mole y pozole. Yo lo hice. Entonces creo que aunque haya voluntad de los ciudadanos de aportar, mejor vamos esperando a que estén las placas de la nomenclatura que se está haciendo. Sí, de hecho yo lo vi muy conveniente, así como lo manifiesta usted, puesto que pues como que sí se iba a ver un poquito diferente, sí. Y lejos de verse bien se iba a ver mal, iba a romper con la armonía de todas las clases. Entonces. Sí, y lo del tope yo sí lo vi bien, sí se requiere, lo de la nomenclatura, de la misma idea que... que ustedes tienen con respecto al señalamiento de velocidad, pues también. Ahora nada más por ciudadano, no lo sé. Yo ya con el tope y con el límite de velocidad, pues yo creo que sí. Fíjate que yo quería hacer mención de eso, o sea, se están trabajando las placas y de hecho ellos están esperando, ayer me iba a tocar en un punto varios, pero ya me estás tomando. Ayer me habla Saúl y me dice, oye, no me han pasado la lista, yo estoy en espera de lista de levantamientos, de áreas de presionamientos. Entonces yo le dije que pasara con usted y le dije a Mónica también, de hecho, que igual si por algo no tienen en realidad los datos, que aquí se los facilitara de lo que ya está acordado. La secretaria en particular también me habla muy seguido, que vinieron de tal fraccionamiento, vinieron de tal calle, y yo siempre los derivo con ustedes. Pero yo creo que si podemos nosotros adelantarnos y nosotros ir haciendo los levantamientos, pues agilizamos las cosas, porque también eso me decía Saúl, dice, a mí me están dando un tiempo límite y luego si no lo cumplo yo soy el que voy a quedar mal. Yo ya tengo para hacer algunas placas, pásenme la información. Y yo creo que podemos nosotros agilizar y también tomar en cuenta esas, como esta petición, ahí las podemos meter. Un ratito, yo creo que eso va a ser conveniente invitar a ese señor y hacerle el conocimiento. Nosotros tenemos toda la información. No va porque no quiere. Le dije que ahí no, y que no le han facilitado el conocimiento. Bueno, sí me gustaría que me quedara frente a mí. Sí, para desmentirlo, porque fue hace 10, 15 días que le habían hablado de esa área de regidores, que por una información baja con nosotros y de, oye, me dijeron que de sala de regidores que tú me ibas a ver. O sea, pues primero dime de qué estás hablando, o sea, si el contacto somos nosotros, toda la información lo tienen nosotros, que le habían hablado a su esposa, entonces yo creo que estamos triangulando la información. Nosotros tenemos todos los listados de las placas, de todas las delegaciones y municipios. No sé por qué viene a otras áreas donde ya una vez le comentamos que nosotros tenemos toda la información. Si va a trabajar con nosotros, pues que se dirija con nosotros y se debe de estar triangulando la información. Sí, si vino aquí fue porque yo le pedí que viniera aquí. Yo le dije, bueno, si no te han facilitado esta información, nosotros tenemos parte de la información. No la tenemos toda, pero te podemos ir facilitando información. Por eso vino aquí.
Entonces, sí, efectivamente se está triangulando, pero yo creo que pues entonces, si ya sabemos quién es, quien está haciendo la nomenclatura, pues hay que dirigirnos con la persona. Nosotros estamos interesados porque las peticiones de nomenclatura son de todos los días, en cada comisión. Entonces, nosotros tenemos parte de, ok, aquí está la lista y aquí está la lista, y ahora salió de este y ahora salió de esta otra, ¿no? Se autorizaron 20.000, hay que aprovechar los 20.000, no hay que dejar de 19.000, hay que aprovechar las 20 porque pues ya están autorizadas y nos hacen falta. Nosotros vamos a las integraciones de los comités de regidor y las peticiones anteriormente en todos los comités que vamos, como faltan las nomenclaturas, les pedimos topes y las nominaturas. Y efectivamente, nos llevamos la petición, ya tenemos el levantamiento, nos quedamos con ellos en espera de que nos soliciten. ¿No? Yo no tengo teléfono. Yo solo facilito. Yo se lo facilito y solucionamos esto de manera rápida, porque efectivamente el contacto deben de ser ustedes, porque son quienes tienen los levantamientos. Y para la colocación, porque me mencionaba también ayer, ya queremos ir colocando, yo le dije, es que no es que ustedes coloquen, o sea, tiene que ser realidad, porque ustedes saben cómo va el rollo, dónde. O sea, ustedes tienen que supervisar. Eso más bien ellos serían los supervisores. Sí. Y además hay que... ¿Las placas se va a quedar él con ellos o se las van a dar a ellos? No, es que ellos querían empezar a colocar placas. Sí, pero las placas se van a quitar. Ah, o las tienen que guardar. Sí, porque ¿sabes qué? Sí. De repente quitan unas y ponen, se va a hacer un despapá. Y esas placas no pueden quedar en cualquier... Sí, no. ¿Sabe qué, Lick? Como habíamos quedado, creo que en el inicio, de hacer un inventario de todo lo que se está recibiendo. De calle Pedro Medina se quitaron, no sé, 80 placas en resguardo. Sí, sí me explico, porque a la hora de cualquier cosa, aquí está entregado, recibido, quién, sí. Quién, todo. Ha sido que el semana recuerdo que se iban a mandar a la que no. Sí, sí, nada más sabe que yo sí le voy a pedir que sí nos mantenga. ¿Saben qué? Esta semana se quitaron 80 placas, aquí tengo lo de recibido, quién recibe, para que así, a la hora de cualquier cosa, tengamos un responsable. ¿Sí? No sé si estén de acuerdo, pero así debe de ser. De hecho, regidora, no va a haber mucha opción de donde nosotros las recolectamos. Si hay alguna petición, yo me encargo de hacer el levantamiento de inventario y tenerlo. Tenemos una bodega, no está muy grande, pero ahí pueden estar en el resguardo. Las placas, no sé si quiera que lo hagamos por zonas. Yo le diría, como usted lo ve, viable. Si usted me dice, ¿saben qué? Nosotros ya tenemos todo a la cabecera municipal. Ah, perfecto. ¿Cuánto es? De las delegaciones, ¿cuántas son? O sea, si lo podemos hacer de toda la cabecera municipal. Y de las 6 delegaciones son 6, ¿verdad? Bueno, y bajo de agua. Ajá. Entonces, ella me dice, Betty, en Capilla de Guadalupe fueron tanto, bueno, los regidores, todo. Pero sin que todo quede con resguardo, van a entregar las placas porque traen. Nada más para nosotros amparado. No, señores, aquí está donde se nos entregó por parte de Trax. Si usted lo autoriza, ¿sí? A mí se me hace bien así. Claro, de hacer el inventario, sí. Y el resguardo, tenerlo sí. Llevado a la disposición que ustedes digan. Ajá. Entregar por ustedes y ya. Estamos en el acuerdo. Sí. Sí. Y obviamente, pues. Usted es nuestro subdirector y la confianza está en usted, por supuesto. Gracias. Y mencionarte también que si ellos quieren apoyar en la colocación, que nos apoyen, claro, pero siempre bajo la supervisión de ustedes. Y eso lo voy a hacer yo mención. Ahorita le voy a presentar el número para que usted esté en contacto. Y también les vamos, yo le hago mención de la parte importante que tiene usted en todo esto, que usted es el mero en este asunto y que obviamente tiene que estar a la orden de usted y bajo la supervisión. Vale. Entonces, ¿cuál punto vamos a...? No, es que lo metimos como vale porque salió... Lo no, eso sí, eso sí. No, pero lo que él iba a lo de San Pedro. Sí, lo de San Pedro. ¿Cuál sí vamos a darle para adelante con? Entonces, ¿cree que sí se puede poner la placa? Que yo creo que... pero no se vería uniforme. Es que vería con la dinámica del seguimiento. Entonces, y aquí nos dice que es factible la autorización de dicho tope y señalamiento. Así es. El tope sí. Sí.
Sí, los ojos y el señalamiento, sí. Son factibles. Sí, la nomenclatura no. La duda está también porque no hay una norma que lo impida. Pero eso es lo que me gusta. Nosotros como gobierno sí podemos impidar. El 7 sí. El 7 sí. Estamos en el 7. Aquí dice que es factible la utilización del tope y el señalamiento. Estamos en el 7. Sí. ¿Estamos de acuerdo? No, ese es el 8. Estamos en el 7. Yo estoy de acuerdo. Perfecto. Pasamos al 8. Ajá. El que es lo de la plaquecha de bronce. Y aquí tenemos una contestación de ustedes. Dice que no hay inconveniente alguno si se implementa la nomenclatura en placa con tamaño reglamentario, no la petición que están haciendo ellos, que es esta, ¿no? Ellos quieren como este tipo de placas. Y lo que se está contestando es, sí se requiere la nomenclatura, pero la otra que nosotros aprobamos. Así es. Les ponemos nuevas. Sí. Nuevas de las que se autorizaron, pero estas no. Así es. Eso es lo que usted contesta aquí, ¿no? Sí, y de la misma forma, podría ser de la misma placa del tamaño de la que se solicitaron, irían a lo mejor sobre la 5. Ah, lo que no se permite es el post. El post, así es, pero lo que le comentaba el gobierno, que rompería con la armonía de todos los demás. Sí. O sea, porque es una finca comunista, pues, si la ponen bien, va a decir, pues, soy diferente a todos los demás. Yo creo que sí rompería con la armonía de todos los demás. Sí. Y ahora sí es decisión de ustedes, autoridades. O sea, el poste se interrumpe, la placa se puede poner, pero eso es lo sí, no, en el poste definido, yo diría que la temperatura, la que va a quedar. Sí, ya definimos si es diario, yo creo también. Pues para darle una contestación, le decimos sí, que se autoriza la nomenclatura, la que ya probamos aquí, no esta. ¿Les parece bien? La nomenclatura especial. De acuerdo. Muy bien, nos vamos al punto número 9. Solicitud del licenciado Alejandro Solano Rosas, director de la municipal, para que el funcionamiento de los sauces se quedó con placas de nomenclatura que se ponga orden en la manera de estacionarse. Así mismo solicita se utilizan con líneas a fin de evitar las carreras de autos y motos dentro de la pista. Muy bien, también tenemos. Bueno, son como varias cosas. Sí, todo lo demás está relativo, sí. Prácticamente nada más la colocación del top. Sí, aquí tenemos las respuestas. Aquí tenemos las respuestas y si quiere mencionarlas, ¿sí? Este va dirigido al arquitecto Gustavo de Sunador. Si quiere, vaya leyendo nada más las contestaciones. Punto número 1. Señalización y priorización del sentido de las calles, láminas, en paredes y a nivel del piso. Cabe ser mención que por parte de esta solución de prensa comunitaria ya se llevó a cabo la inspección de dicho funcionamiento, así como el levantamiento de la señalética faltante para su implementación. Punto número 2, renovación de nomenclatura en las calles. Dicha renovación autorizada en la sesión de Comisión de Calles de Estacionamiento y Nomenclatura el 3 de abril para interpretar en sus direcciones, la cual se llevará a cabo como etapas. Punto número 3, intervención a fin de dirimir una diferencia entre vecinos acerca de la ubicación de los vehículos. Los estacionan de manera permanente bloqueando la calle. Cabe hacer mención que por parte de esta solución de Comisión Municipal, ya dio la indicación al personal operativo de verificar y hacer los mismos comandos, así como llevar la bitácora de dicho servicio. Punto número 4. Si es posible, realicen reuniones en la noche, porque existen personas que puedan cargar los motos o que juegan con ellas en la suelta pista. Cabe hacer mención que por parte de esta solución de tránsito municipal, ya dio la indicación al personal operativo de verificar y hacer los mismos continuos, así como llevar la bitácora de dicho servicio. Y se deja consideración de la comisión. Ajá, muy bien. Pues como lo mencionaba el licenciado, ¿verdad? Prácticamente lo de top es lo que procede. Bueno. Entonces, ¿están de acuerdo? Sí. Que el top es
Pero, ¿piden tope? Sí, sí. ¿Y Santos? No. ¿Es como no viven aquí? No, no, señor. ¿Te preguntas si ya van varios? Si coloques placas de nomenclatura, se ponga orden en la manera de estacionarse y solicitan reuniones para evitar cargas de auto. ¿Pero aquí nos va a hacer tope, no? Sí, lo de la nomenclatura también, ¿no? Sí, la nomenclatura pues está igual que la misma. No más, yo no sé. Era lo que yo mencionaba hace rato. Si, por ejemplo, no hay un levantamiento de esta área que nos están pidiendo, pues ya tomarla en cuenta para hacer el levantamiento. No. ¿Perdón? Perfecto. Entonces nos vamos a Sí, igual les vamos a dar contestación de que sí, de lo que sí, o sea, nos vamos a ¿cuál es el décimo? Si usted es licenciado, tenemos una cosa sobre todo el crédito municipal para aplicar un mejor estacionamiento en la calle Pedro Medina, número 281, dentro de este municipio de este partido. No. Y eso sí, dice que no es factible, sí, no. No es un área comercial. No, dejando la posibilidad. O sea, es una. Eso ya para la disciplina. No. Es una tienda de abajo, pues. Sí. De hecho, para eso lo quiere, porque nunca encuentra el estacionamiento, se ha peleado con el oficial que está afuera del hospital. Y además no puede. Bueno. ¿Están viendo el acuerdo que no procede? Número 11. Perfecto. Vamos a ver 11. 11. Solicitud del licenciado Fernando Solano Rosas para pintar un tajón de estacionamiento para calle de estar en la avenida López Mateos al curso de García Ramos, dentro de este municipio. Andrea, así está mucho mejor con fotitos. Así nos vamos. No sé qué está López Mateos. Ya veo que hay una mirada. Espera. Y el problema es que hay un. Ya veo que se pone un señor a vender marascos. Ahora, él no tiene que estar ahí. Como 20 años, ese señor aquí. Así es. De hecho, no está ahí, no está ahí. ¿Y dónde quieren el estacionamiento? ¿Es un zona? Sí, es ahorita donde están los mariscos, así es. No, los mariscos o el estacionamiento. Porque el señor pues, se vende cerveza y pues que te quita. Pues no está, ¿es que puede? ¿Vender cerveza con los mariscos? Decía, es un tema de pago de incesto. Ajá. Esposo. Verificar las juntas. Debería darle contestación a él de aquí de los licores, que esto lo dirija para una licencia si está legal que no esté aquí. Sí, porque a lo mejor aquí no. Por el tema de las cosas. Y de nosotros no podemos decir nada porque es un tratador de incendios. Sí, eso es para o sea, nosotros como regidores podemos. Es que no está, sí. No está solicitando que se investigue sí, eso, está solicitando un cajón. Exactamente. Él dice que porque la venden cerveza, él ya se va. Ah, entonces. Ah, no. Entonces, ¿quién está de acuerdo que no es fiable? Gente. No, casi casi me suena a quitar. Sí, es el. Pero si nosotros nos está solicitando el cajón, como usted dice, ¿no? Tiene toda la razón. Nosotros vamos a ver cuánto estaciona, que no, ahorita no es fiable hacer estacionamiento. Claro. Adelante, doctor. Asunto que se llama el proyecto de la Universidad de Nueva Ciencia sobre pintar las nuevas partes de la Comunidad de la Universidad de México. Bien, pues este tema ya lo vimos y como les mencionamos a las personas de la universidad que vinieron, pues no es un tema que nosotros podemos determinar porque hay un reglamento, hay un lineamiento para el realizamiento, ¿no? Entonces, pues aquí tenemos también la respuesta del licenciado Solano y del ciudadano Arturo Gómez Vargas, oficial de Seguridad Pública, pues donde nos dicen lo siguiente, dice, la uniformidad en la instalación de la señalización en carreteras y vialidades urbanas ayuda en las reacciones de los usuarios al encontrar igual interpretación de las situaciones que se presentan en vialidades a lo largo de la ruta. Esto facilita la solución de los problemas de señalización y economiza la construcción y colocación de las señales. Debe recordarse que el tránsito se genera fundamentalmente en las ciudades, que las carreteras son la prolongación de las vialidades urbanas y que el conductor es el mismo en uno y otro caso. La uniformidad significa tratar situaciones similares de forma análoga. Y nos menciona que pues obviamente tuviéramos que irnos a una distancia superior. En caso de que quisiéramos modificar eso.
sino que es, este proyecto es diferente al proyecto que trae también esta universidad respecto a los pasos peatonales. Sí, ¿verdad? Son los fuertes. Sí, se son el sembriado más que nada, como mencionábamos, pues es de manera generalizada. Usted puede llegar a tener, pero ve todo florido. Está bien el contexto, es muy agradable. Sí, sí, por supuesto. Pero hay que cumplir con la norma. Claro. O sea, pudiéramos dirigirnos a esa instancia superior para tener una contestación de ellos y sustentar, porque, por ejemplo, nosotros les explicamos a la universidad esto, y para ellos, pues es como imposible decirles que no, porque como en Nueva York sí se permite, en Japón sí y aquí no. Entonces, pues yo propongo eso, ¿no? Si ustedes nos apoyan mandando una petición a una instancia superior y tenemos la respuesta de esa instancia, entonces nosotros podemos decir, aquí está la respuesta, no es un capricho, no es que no queramos hacer. ¿Habría manera de que usted me pudiera apoyar para hacernos llegar los originales en el plano a colores para hacérselos llegar a ellos para que lo vean? Porque así como que hablan primero, se pierde todo en la intención. A lo mejor ya una vez con los colores bien definidos, pues, sí, que nos den una respuesta y sí, yo hago llegar a... Excelente. Al terminar la reunión, postigo. Gracias. Gracias. Y nos vamos al punto número 13. Informe sobre asuntos puntos tratados en la mención del calle especialmente Montecruz, con incidencias a la supervisión del tránsito municipal. Bien, muchísimas gracias. Decirles que aquí está un oficio por parte del licenciado que quiero agradecerle, porque esto nos habla de la continuidad que estamos dando las peticiones de los ciudadanos, ¿no? Aquí está cada una de las respuestas de los oficios que hemos emitido, ya sea de un cajón de estacionamiento, de un balizamiento, de un tope. Aquí está la respuesta, si lo quieren checar, y a lo mejor sería bueno facilitarles una copia a todos los miembros de la comisión, porque eso nos facilita el trabajo en comisión y el trabajo que ustedes ejecutan. Entonces, de hecho, también quiero felicitarlo porque, por ejemplo, estas peticiones ya traen un dictamen, un punto de vista de ustedes, entonces, pues resolvemos más rápido. Entonces, agradecerle eso, y ahí desde todas las anteriores nos están diciendo si procede, si no procede, y porque ya hubo una revisión física. Entonces, pues agradecerles. No, pues es un placer. Y seguidas, y al contrario, que son nuestros trabajadores. Sí, y pues mencionarles, o sea, están, por ejemplo, la instalación de un bicipuerto en la calle Antonio de, ya sabes que nosotros aprobamos, pero que finalmente llegan ellos y la ciudadana que vive enfrente de donde se solicitaba el bicipuerto dice, yo no firmé nunca que estaba en el Antonio. Entonces, ese tipo de cosas, hacemos nosotros la revisión a través de su departamento y tenemos una respuesta concisa. Entonces, yo creo que le vamos a sacar una copia a esto para que ustedes, también cuando los ciudadanos les digan, oye, yo solicité, aquí está la respuesta, sí hay una respuesta. ¿Verdad? Sí, lo trabajo. Sí, está los dos. Ah, perfecto, usted nos facilita una copia cada uno de los pedidos. Muy bien. Y nos vamos al punto número 14. Dos, tres puntos varios. Muy bien, yo traía lo del balizamiento de la carretera, que ya lo mencioné. Entonces yo lo omito. No sé si traigo uno también. No tiene que ver casi con todos los temas que hemos estado tocando. Lee, comentarte, esto que te voy a platicar es una inquietud de vecinos del fraccionamiento Guadalupe, de un área del fraccionamiento Guadalupe. En específico, de los vecinos que viven en la calle Guadalupe y Fray Juan de Zumárraga. La calle Fray Juan de Zumárraga corre en el sentido hacia Capilla de la Vega, por decirlo así, ¿no? Y la calle Guadalupe sube como si fueras a para decir San. Es el sentido de ubicarse de ti que también te va. Este domingo hace 8 días fue atropellado un menor de edad
porque muchos vehículos, e inclusive de los mismos vecinos, circulan por Fray Juan de Zumárraga y suben por Guadalupe, más ni siquiera muchos hacen el intento de hacer el alto, o sea, dan vuelta en automático. Okay. Es correcto. Y esa calle no sube, o sea, su sentido de bajar. Entonces mucha gente lo utiliza en sentido contrario. Estoy revisando y creo que nos falta el tema de balizamiento. A pesar de que está a la derecha, no hay porque para igual de Zumárraga es doble sentido. Igual mejor un futuro pudiera ver si que sea un solo sentido. Pero es doble sentido. Y ahí puedes ver la calle Guadalupe, la flecha, que es para abajo, no para arriba. Pero nada más eso hay. A lo mejor si puedes o alguno de tus elementos ir físicamente a ver y ver si necesita algunos letreros, algunos señalamientos. Creo que hace falta el tema de balizamiento porque ya no se ve absolutamente nada. Esto aunable de muchos adolescentes, jóvenes, que prácticamente todas las noches otra vez están yendo al parque, que bueno, pero al final de cuentas los parques son espacios de esparcimiento familiar, de esparcimiento con los amigos, pero creo que hace falta poner orden porque tú ya sabes esa situación ahí. Sí, sí. Muchos van a jugar rancones, hay familias con niños que van al parque y les vale a algunos individuos darle cuentas recio. Y es una inquietud que varios vecinos me han comentado y quise traerlo aquí a comisión, aprovechando esos temas y estrenártelo para ver físicamente y qué se puede hacer. ¿Comentabas de la calle Guadalupe hacerla de un solo sentido? La Guadalupe es un solo sentido, pero la utilizan doble sentido. La Fray Juan de Zumárraga es doble sentido. ¿Es en el razonamiento? Sí. Entonces, al ser doble sentido, llegan a Guadalupe, es que ahí se termina la calle y ya no hay continuidad. Entonces, le dan para arriba. Cuando esa es para arriba, no es para arriba, es para abajo. Y yo a veces siento mal por ahí, igual, no me vaya a salir alguien, porque no se paga. Sí, sí, sí. Como no hay continuidad de Fray Juan de Zumárraga, pues en automático le dan para arriba. Y a veces llegan, y bueno. El tema es que ya hubo un incidente con un menor de edad, gracias a Dios no fue grave, pero es reciente. Sí. No más allá, a ver qué podemos hacer ahí. Sí. Y cuando vaya, y si usted va, con gusto, dígame y lo acompaño. ¿Te parece bien si también lo hacemos por escrito, solicitando ese lugar licenciado? Va. ¿Para que se le dé este invito? Bien, sí. Va. Muchas gracias. Vamos a encontrar el resto de esto. No sé si alguien más tiene un punto válido. Adelante, mi señor. Una petición, un apoyo, en donde sí me gustaría, lo comenté con la licenciada Magdalena, presidente, de que en la administración pasada los camiones foráneos cambiaron su ruta. Entran por la caseta, se iban por la carretera de Aguilita, Glorito el Hueco, subió por Boulevard hasta la central. Ahora, por comodidad, pues entran por Colosio, besan por circuito interior, en Calderón de la Barca, dan vuelta y llegan a la central. Esto ya en varias ocasiones hemos tenido algunos percances. Desde que se inició, se prohibió el paso de vehículos pesados. Y estuvimos reflexionándolo, pero les tiramos un oficio de nosotros para que lucharan pasar y se lo negamos. Respuesta, pues vinieron a hablar con el presidente y les autorizó el acceso. Yo siento, no sé, lo comenté a la licenciada y me dijo que adelante, que si estaba prohibido, pues que no pase. No sé que haya por parte de ustedes que quede sentado y haya algún antecedente en donde se me pide a mí la prohibición de dichos vehículos por la materia para yo a la vez hacérselo llegar a los representantes.
constante de los años. Y es circular por esa vía. No sé si sea de movilidad, o lo manejamos así. Es el tema de los caminos, yo creo que se manejamos así. Sí, y yo sugiero que se haga por escrito, sí. Porque a mí también me parece bien, yo apoyo desde ahorita el tiempo. Pero yo creo que si se hace por escrito a movilidad y ya de movilidad que sea donde. Y aquí, así tal cual, me sumo también a la propuesta de movilidad, dar la petición de que apegado a ese reglamento se ejerza lo que está. Más que la palabra prohibimos, sí, con apego al reglamento se tiene que para que se apegue a lo que es. Aquí está, prohibido, se acota también. Ahorita tenemos flujo de muchas personas por el cambio de la escuela, entonces también los camiones. Es un, sí. O sea, es un riesgo. Así es. Exacto. Y ese es otro de los puntos que también me gustaría que me apoyaran. Es lógico, no estamos actuando fuera de reglamento, estamos actuando por la derecha, pero pues ya ve que a veces la población es muy susceptible. En la calle J. Ramírez se estacionan siempre en lados de los. Lo que es desde Estepa, toda hasta y siempre de ambos lados. Es más, yo traigo los videos porque diario. Solo aquí, o sea, si van de este lado, una situación así es correcto. Y me ha tocado pasar en las 3, 4 de la mañana, en donde toda la cuadra de 10 carros, 9 están estacionados del lado opuesto y uno está bien. Uh-huh. Lo que ocasiona porque hemos tenido choques en donde al salir son mínimos, pero sí, sí me gustaría que me apoyaran eso, porque ya lo empezamos a hacer también anteriormente y vinieron a hablar aquí. ¿Y ahí la propuesta sería que se regularice eso? Sí, pues, y que se multe quien no está estacionado. Exactamente. Perfecto. Sí, yo siempre diría que sí, de los señalamientos, obviamente el no. Es una regla, el desconocer el norte no te sigue la felicidad. Se lo creo que como me apoyo a ciudadanía, que de alguna manera sí concientizados, socializados, de que se debe estacionar como debe ser. Porque si durante mucho tiempo se tiene esa cosa, y yo de repente yo lo considero no estar de acuerdo, pero si vamos haciendo socializarlos, de que debe estar. Sí, es el otro punto de la calle Guadalupe también, de una calle que... ¿Le parece, perdón, más para ese ejemplo? ¿Le parece bien? Igual lo metemos aquí por escrito y damos una respuesta para darle un seguimiento. Yo creo que todos estamos en el acuerdo, pero para darle la formalidad que debe. Sí. ¿Cómo se llama ese tipo? Otaku. Otaku Ramírez. Y no, o sea, como mencionaba, he llevado a una calle que también es de una persona que se molestó porque lo reaccionamos. Dice que tiene toda su vida estacionado en estado de de la casa. ¿Qué calle es? No, recuerdo. Pero damos vuelta y la señora está estacionada al lado derecho. Cuando una calle adelante, están estacionados todos del lado izquierdo. La norma dice que todos por lo regular se deben estacionarse al lado izquierdo. Pasamos nosotros en la patrulla, es un vehículo chico y apenas alcanzamos. Se infraccionó, la señora molesta, fue con el delegado que se alcanzó del curso, porque cómo es posible si toda su vida está estacionando. Por comodidad, porque ella tiene su negocio aquí y afuera tiene su vehículo, ni siquiera enfrente. Sí se me hizo así, que algo, una parte de respeto tanto a la función de tránsito como a la ley del reglamento, que es porque yo quiero y tengo toda mi vida aquí en la estación, porque así quiero. Y era el único vehículo. De hecho, traigo fotografía de este, y si se me hizo yo en el siguiente. ¿Qué puedo hacer? ¿Marcar? ¿O sea, pintar la línea amarilla? Déjenme, lo analizo bien, traigo el punto de llamadas detenido y ya la decisión que ustedes tomen, si se prohíbe el estacionamiento en toda la calle porque es una calle angosta,
Y al momento, si se estaciona un vehículo, si pasa una camioneta de tres toneladas, no pasa. Sí, ya ahora sí, pues ya en su momento, ya ustedes considerarán y verán qué tan viable es si se restringe toda la vía de estacionamiento o que se estacione de la izquierda, pero con las consecuencias de que se pase un vehículo pesado. ¿Cómo se llama la calle, perdón? No recuerdo, ¿no? Pero igual lo expone ya con los a lo mejor sí va a quitar en la calle. Bueno, pues yo creo que vamos a clausurar porque sí, de continuación. ¿Sí? Nos vamos al punto número 15. Punto número 15, que es la clausura. Muy bien, muchas gracias. Siendo las 13 horas con 11 minutos del jueves 13 de junio de 2019, damos por clausurada esta sesión número 13 de la Comisión de Edilicia de Calles y Estacionamiento y también la. Gracias. Gracias a todos.